Bienvenido. ¿Eres el nuevo profesor de la escuelita? Hola, mucho gusto. Sí, soy el nuevo profesor. Me llamo Antonio. Estoy emocionado de estar aquí. Yo soy la profesora Laura. Estamos felices de que estés aquí. Vamos a la escuela. Los niños y niñas están esperando. Quiero que conozcan a su nuevo profesor, Antonio. Viene a enseñarnos cosas muy interesantes y divertidas. Ustedes saben que la escuela es un lugar donde investigamos y descubrimos cosas nuevas. Aprendemos jugando, explorando y experimentando. Así que pongan mucha atención a Antonio, que nos acompañará a explorar y divertirnos. ¿Profe, nos trae regalos en su bolso? Buena pregunta. Aquí traigo algo muy especial. Esto es una alforja, pero no cualquier alforja. Es una alforja educativa. En ella tengo cosas maravillosas para hacer experimentos, jugar y aprender sobre la naturaleza, el agua y el aire, la comida y hasta sobre nuestras amigas, las bacterias. Incluso, vamos a ver qué pasa cuando nos enfermamos, qué son esos remedios llamados antibióticos y cómo nos hacemos resistentes a ellos. Esa golosina no es alimento, como muchas otras cosas que comemos. Tenemos que saber que hay mucha comida que no le sirve a nuestro cuerpo. No todas nos proporcionan los nutrientes necesarios para nuestro desarrollo y crecimiento. Muchas cosas que comemos generan cambios en nuestro organismo y nos enferman. Pero hay otras cosas que sí son alimentos y nos cuidan de las enfermedades, nos hacen crecer sanos y nos dan energía. Por eso, debemos compartirlo y no le debe faltar a nadie. Pero si no toda la comida es buena, ¿dónde encontramos la comida saludable? En mi alforja también tengo herramientas para hacer experimentos, cuidar la naturaleza, sembrar nuestros propios alimentos y aprender de dónde sale la comida y cómo cuidarla. La tierra es sucia, hay microbios y nos podemos enfermar. Los microbios son seres vivos pequeñitos que solo pueden verse a través de un microscopio. Hay millones en la naturaleza y todos los microbios juntos crean el mundo microbiano. Si no existieran, no podríamos vivir en la Tierra. Las bacterias están en nuestro cuerpo desde que nacemos. En el intestino, las cavidades, las mucosas y en toda nuestra piel tenemos miles de millones de bacterias que trabajan y luchan por nuestra vida, nos defienden y ayudan para estar sanos. Son como un equipo de fútbol que nos cuida. Qué interesante lo que nos está enseñando. ¿De dónde salió toda esta información, experimentos y juegos que nos ha traído en su alforja? Todo lo que traigo para enseñarles fue creado por investigadores, profesores, artistas, científicos y muchos niños y niñas que les gusta investigar y cuidar el planeta. Y todo aprenderemos con la sabiduría de nuestros antepasados que querían un mundo lleno de esperanza y alegremia. Profe Antonio, ¿qué es la alegremia? Nunca he oído esa palabra. Esa es una gran pregunta. La alegremia es una palabra muy importante y hermosa que habla de la alegría que tenemos, una energía que nos da vida y fuerza para estar felices y que transmitimos a nuestra familia, amigos y amigas, para todos juntos cuidarnos con nuestro compromiso y nuestras acciones. Así podremos vivir bien, con equilibrio y armonía, entre todos los seres visibles e invisibles.